organizado por la Fundación Romero, la Municipalidad de Miraflores y Ranza. La idea de esta feria, como ustedes verán, son jóvenes que quieren ser empresarios y se están formando para ello. Son jóvenes escolares de tercero y cuarto de secundaria, de distritos de Miraflores y el Callao, y se han reunido hoy día para mostrar un poco lo que han estado trabajando estos meses. Entonces, para ello, lo que ha hecho la Fundación es capacitarlos a través de un portal educativo que se llama aulamás.p. Esta es nuestra tercera edición y en realidad no solo han aprendido cosas de contenido o conocimientos que en el fondo están asociadas al tema de la estructura curricular nacional, sino han aprendido un tema de valores, más que todo en realidad a ser perseverantes y vemos aquí cómo ellos para llegar a esta etapa han pasado un proceso largo y dedicado, ¿no? Sí, nosotros fomentamos el desarrollo integral de los jóvenes y una de las habilidades que queremos desarrollar en ellos es la habilidad de emprendedor. Por eso es que la municipalidad ha dispuesto, ¿no?, a colaborar activamente con la Fundación Romero para llevar adelante esta actividad, ¿no? Es la tercera vez que la Fundación Romero y Miraflores vienen desarrollando este concurso y los productos van saliendo mucho mejores, ¿no? La preparación de los jóvenes también es mayor, ya conocen más las herramientas que están a su disposición. Nosotros ya estamos trabajando en Ranza con ellos, yo desde el año pasado con un grupo y este año también con otro grupo de tercero. Nos sentimos bastante contentos porque es un tema que promueve bastante el emprendimiento en ellos. Ellos bastante contentos, motivados de participar. La capacitación la hemos tenido con anterioridad, casi los primeros meses del año escolar. Y bueno, los hemos recibido en diferentes fechas, nos han programado cada 15 días. Y de ahí ya nosotros hemos trasladado esos conocimientos a través de talleres a los alumnos, ¿no? Y ellos pues han venido captando, porque es lo primero que se hace, ¿no? Todo lo que es capacitación. Con el grupo Romero y sobre todo con este proyecto hace 3 años cuando yo estaba en tercero. Definitivamente fue una experiencia única y que marcó muchísimo porque era la primera vez que nosotros trabajamos como si fuéramos una empresa de verdad, o sea, una empresa constituida. Y hace poco ingresé a la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial y definitivamente la experiencia de lo que fue en ese entonces mi empresa me hizo ver que esto era lo que me gustaba y a lo que me quería dedicar por el resto de mi vida. Este producto fue hecho por nosotros en general y con el apoyo de algunas madres. Nosotros mismos hemos ido a comprar todos los materiales, telas, relleno, hilos, aguja, todo. Nosotros queremos seguir con nuestros almaluches y también queremos hacer otras cosas más que sean con telas y todo este tipo de cosas. Mi nombre es Augusto Sotelo, nuestra empresa se dedica a vender comida rápida a las personas y vendemos específicamente hamburguesas. Lo más difícil para nuestra empresa ha sido conseguir público que le guste nuestras hamburguesas, pero por suerte lo hemos conseguido. Tenemos varias páginas en Facebook y tenemos varios canales en YouTube donde publicamos ofertas como 2x1, nuestros comerciales, que vamos subiendo día a día. Y lo que me ha dejado esta idea brillante es ponerle empeño a algo junto a mis amigos y esforzarnos por un bien común.